Muy buenos días. Hoy vamos a continuar. Los LED, nosotros dijimos que es un diodo, es un semiconductor, pero con la característica de que, como es un encapsulado que tiene un filamento en su interior, tiene una capacidad límite, es decir, que no estaría soportando cualquier cantidad de tensión. Es decir, llegaría un tope en que ese límite sería rebasado y entonces se quemaría, en una palabra. Los LED, como todo diodo, tienen la misma característica, permiten el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido, es decir, de positivo a negativo. Recordamos que eso se llama polarización directa, es decir, aplicar tensión de positivo a negativo. El hecho contrario, es decir, aplicar tensión de negativo a positivo, era polarización inversa. Entonces, para trabajar con un diodo tenemos que tener en cuenta eso, su capacidad de soportar tanto la tensión como la corriente eléctrica. Nosotros, para poder saber cuál sería la resistencia exacta, tenemos una tabla. Esa tabla nos dice que cada LED tiene un voltaje, es decir, el rojo entre 1,8 y 2,2, el anaranjado 2,1, 2,2, y así, fíjense que el verde entre 2 y 3,5. Y todo tiene una intensidad promedio de 20 miliamperios, es decir, 0,02 amperios. Según la ley de Ohm, para yo calcular una resistencia es voltios sobre intensidad. Pero, ¿cuál sería la fórmula para el LED? ¿Todo, cualquier voltaje? ¿El de la fuente? No. ¿El del LED? No. ¿Cómo se calcula? Se calcula el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED dividido la intensidad del LED. Si yo tengo en cuenta que tengo una fuente de 9 voltios, un LED de 2,2 y una intensidad de 0,02, y dijimos que es 9 es el voltaje de la fuente, 2,2 es el voltaje del LED dividido la intensidad, me quedaría 6,8 dividido 0,2, es decir que necesito una resistencia de 340 ohmios. Muchísimas gracias, los esperamos en el próximo video.